A ver, que... de Míkonos, Argentina, Brasil, República Dominicana. Ay, nunca fuiste al rancho durangueño. ¿Cuánto? Oye, no me he muerto, digo, Ah, aunque es cierto, parezca, ¿verdad? pero no. Ay, Joe, no parece. Ay, Míkonos, no nos saben. Por favor, les tenemos que contar una anécdota de Grecia. Ya saben que te hablan para esto de Televisa Deportes y nos tienen presionadísimos porque ustedes tienen que conseguir lo que nadie consigue. ¿Te acuerdas? ¿De qué te ríes, Joe? De que ay, ya me estaba yo hasta la gogote. Bueno, Ajá. de repente le dan sus Sí, malos yo humores, creo pero. que sí. No, pero no te acuerdas de las tortugas, eso estuvo chistoso. Ahí sí nos divertimos. Además, tuvimos que Es que manejar una aparte, lancha a que ni al ver, caso. todo es mitología. Es, no, en la montaña tal y tal y tal y tal, el dios Riata Cuchicuchi dijo que tal cosa y el árbol, de, o sea, puros mitos. Ajá. Y la Monse y yo, bueno, sí, estaban... De ahí sale, se deriva la palabra mitotera, que están contando Mitotera cosas que no y existen, mitología. ¿Sabes ¿no? una cosa? A ver, Monse, ahí Y nos tú eres una engañaron, por mitotera. eso, nos engañaron varias veces. En la isla Ay, esta que bueno. fuimos, que eran de las tortugas Ah, nos gigantes y no sé dijeron, qué. especifica yo, nos dijeron, tienen que ir a tal isla porque hay unas tortugas del tamaño de aquí del set de Las Hijas, así de redondas, que es que de la lancha te podías aventar arriba de ellas y caías así como piso de las tortugas, ¿no? Ahí Y vamos a que la te mugre isla. cargaban y la tortuga Bueno, así hasta ponía el ¿ustedes huevo al creen que lado vimos una de tuyo y todos caricatura de eran perdida? familia. Ni de caricatura, ¿te acuerdas? Y ya habíamos pagado, imagínate que les dijimos a los de Televisa Deportes, Sí. no, que esta isla ahí queremos ir porque sí vamos a tener la nota y no sé qué, llegamos, no había nada, No, nada, súper nada, y lindos tenemos que todos. llegar Pero con ven, nota. mejor que... No, cállate, pásenla. Sí. Ay, yo se los quería contar. Sí, no, no, no. Mejor hay que verla. Gracias, Monserrat, por tu comentario. Pero hay que mejor verlo. Está bien, Joe. Porque el final es importante. Ok. O sea, no de este tamaño. Del tamaño de Diosito Santo. Chichén Itzá se queda pendeja con Bueno. esas tortugas que vimos. Ajá. ¿No? Ay, las maravillas, ahorita que me acordé de las maravillas del mundo, ojalá que sí, del mundo moderno sea nuestra pirámide, porque el otro día estaba leyendo y una de las maravillas Ajá. del reino antiguo, ¿saben qué queda? Ay, no me acuerdo dónde era, es un palito de este tamaño. Ay, ¿qué tiene de maravilla? Pues Me van a solamente... matar los muy cultos, pero Pues bueno. igual el palito te Más bien puedes ya ganó, qué bueno, pues, recargar. gracias. Qué bueno que ganó la pirámide, mucho más padre que ese. Yolanda, no era de ese palito. Ay, ya mejor vamos a ver lo que dices tú Okay. porque ya no me la estoy regando. Sí, mientras haya palo, de algo ha de servir. Arre. Ya llegamos a Mykonos. Conocida por muchas cosas que ahorita les vamos a decir. Sobre todo por los molinos que tiene allá, mira. Esa es una de las cosas. Bueno, todo el mundo anda en moto y los policías, ¿qué tal yo? Bueno, es la locura. Todo el mundo anda en moto, todo el mundo anda en la calle, todo el mundo anda bien moto. Bueno, Mykonos es conocido por el lugar de la perversión en Grecia. Dicen que aquí es donde empezó toda la perversión. Los griegos, que son muy tradicionalistas, no les gusta Mykonos porque dicen que aquí empezaron los homosexuales a liberarse. Aquí es una isla muy libre. Este es un antro gay de Mykonos, que es muy famoso, y es este que se llama... ¿Qué es esto? ¿Una crepa de jamón y queso? En lugar de tacos al pastor. Híjole, aparte cuesta, ¿cuánto cuesta? A las 5, 5 de la mañana, esto cuesta 5 euros, o sea... Yolanda, aquí estoy, reina. Estamos en Mykonos, es un lugar donde toda la gente, yo creo que se apoya, viene a dormir, donde no tienes cama, donde no tienes dónde llegar, entonces está esta gente aquí, son las 6 de la mañana, y está la gente aquí dormida. Y todavía falta porque me han dicho que la gente llega hasta las 8 de la mañana a dormir, a quedarse hasta las 4 de la tarde. Es el único lugar en donde hay polo en burro. Para empezar, nunca hemos montado un burro. Y ahora jugar polo. Para mí, yo creo que va a ser mi deporte porque yo. ¡Ah, qué burra! Bueno, pero la Tiki sí, sí tienes un poco de conocimiento en esa área, ¿no, Tiki? Roxy, ¿tú por qué no te.? La Tiki Tiki tiene esta es burra. ¿Tú tienes buen conocimiento en esa área? Estamos en
Estamos aquí en Durango con un piloto que le dieron el certificado hace 3 semanas. Y vamos a ver si nos lleva a la sierra, a un rancho muy padre que se llama El Durangueño, en donde hay muchas cosas que hacer, ¿ok? Aquí en Durango, en la sierra de Durango. Vamos. Ah, ¿quieres manejar? ¿Vas a la venta de copilota? Yo voy de copiloto. Pero el señor piloto que lleva 3 semanas de certificado me dijo que tenía que ver si lo podía aprender primero. Y luego ya me deja ir. Bueno, ya estamos arriba del avión. Ya lo prendió Rodrigo, mi primito. Avisaré cuando listo. Okay. Ya nos vamos. Vamos a despegar hacia la lluvia. Hacia la lluvia. Rancho El Durangueño. Vaca, voltea. ¡Ey! A ver, ya llegamos al rancho otra vez. Ahora sí, a las caballerizas. Ahí está el dichoso, ya lo vi. Ahí al fondo, el blanco, blanco. Allá está. Acá tenemos al Piolín. Y este es mi caballo. ¡Uy, el dichoso! ¿Está tranquilo aquí así? Sí, este es mansito, nomás que cabecea, pero no me muerdas, venga. Este es mi caballo, dichoso. Ya te quería ver. Es que él baila, ¿verdad? Sí. Ay, ¿cómo? Está ensayando. Está calentando. El Durangueño, y vamos a hacer algo muy típico de los rancheros. Vamos a sellar, marcar ganado con él, ya saben, cuando les ponen el sello y todo, pero a la manera antigua, porque ya tienen cosas modernas, ya tienen unas estructuras de fierro, ya es más rápido y todo, pero vamos a hacerlo a la manera antigua. Están poniendo las chaparreras, las que todas las mujeres nos gusta quitarnos con el ejercicio o con dietas. Pues aquí en el rancho te las ponen porque te protegen de los golpes. Yo voy a salir morada. A ver, déjame ver si puedo pasar. Oigan, la manera antigua de marcar el ganado era así, el fierro lo ponían abajo de muchas maderas y hacían una fogata y ahí se calienta el fierro, ¿verdad? ¿Para qué se marca el ganado? Para saber de identificar. Para identificar de quién es el ganado y... ¡Ay! ¡Ay! ¡La quiere tirar! ¡Tírala! Señora vaca, no se mortifique, no la vamos a comer, no tenemos hambre. Yo, ¿a dónde llegamos? Brasil. Ya llegamos a Brasil, a Río de Janeiro. Brasileña, ¿no? No, es de Bahía. De Bahía. Además, ya brasileño. Ah, no, brasileño. Y estos no. Son unos panes de bolillos de tapioca. Tapioca, ¿qué quieres? Es hecho de la yuca de ustedes. Tapioca. De la harina de yuca. Chocolate. ¿Qué es esto? ¿Eso qué es? Ah, hice tapioca también. Oigan, ya llegamos a Argentina. ¿No? ¿No? Eso. Estos son los hijos también. Hijos de la madre, digamos. Hijos de la madre. Ah, pero a mí me gusta más la de Camito, de la escuela.